Esto es Pedro Infante, Ediciones de Oro. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, mi amigo Tony, todo bien, gracias a Dios. Saludo a toda esa familia que nos ven, a todos sus amigos en la página de Oro. Y también pueden visitarnos también en el club. Pueden mandar una solicitud y en el club Pedro Infante Ediciones de Oro, allí le aceptamos para que también hagan sus publicaciones. Muy bien. Cuéntanos, ¿por qué a Pedro Infante le decían el Oreja de Oro? Bueno, te voy a comentar, aquí tengo esa pregunta que tú me habías pautado. Cuéntame. Gracias a la producción. El Oreja de Oro. Miguel Acevedo Mejía le puso ese apodo a Pedro Infante porque decía que Pedro memorizaba rápidamente las canciones que él grababa. Y en la disquera decían que Pedro se aprendía la letra de una canción en 15 minutos. En otros 15 encontraba su particular manera de interpretarla. Y en otros 15 la grababa, lo que fácilmente grababa unas 10 canciones cada sábado. Pedro Infante, extraordinario, ¿no? Extraordinario. Genial, Pedro Infante. Definitivamente. Bueno, amigos, aquí le vamos a presentar Café con Piquete. ¡Ey, tú! No le pegues a ese perro. No seas mal, déjenlo que se arrime. Oiga, Meche. Perdone. Oiga, Mechita. Ay, Diosito. Doña Mercedes. Deme un café con piquete. Yo ya bien sé que todavía no ando cohete, doña Merced. Sírvale otra cucharada. Ay, ay, ay. Porque se está resintiendo el frío de la madrugada, el frío que de noche siento, es por verme abandonado. Ni con alcohol me caliento, soy pobre y muy desgraciado. Doña Merced, doña Meche, me está fallando la lana. Ay, sírvame otro farolazo, ay, le pagaré mañana. Ay, qué frío está haciendo, verdad, Dios. A ver si tiene unas hojitas, unas hojas. Ay, Meche, hágase pa' acá, hombre. O arrímeme tantito el fogón porque está haciendo mucho frío. El frío que de noche siento es por verme abandonado. Ni con alcohol me caliento. Soy pobre y muy desgraciado. Doña Merced, doña Meche, me está fallando la lana. Ay, 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 sírvame otro farolazo. Ay, le pagaré mañana.